Dan las 7 de la noche y aquí estamos en vivo. Así que saludos a todos, buenas noches. Espero que anden de lo más bien y day by day. Hoy tengo la oportunidad de hablar con una chica peruana que se llama, bueno, el handle de Instagram es Gaby Wall Street. A mí hay unos temas que siempre me ha interesado tocar, que es el tema financiero, pero desde un punto de vista de las cosas que nadie nos enseña desde que somos pequeños en la escuela. ¿En la escuela te enseñaron en alguna clase, por casualidad, cómo manejar tu dinero, cómo ahorrar, cómo invertir en la bolsa de valores? No, no es hasta que tú tienes un interés en la vida en comprarte un carro, comprarte una casa o qué sé yo, adquirir algún bien que empiezas a averiguar, y muchas veces cometemos errores, metidas de pata, tenemos que estar averiguando y orientándonos con quien nos dé la mano en ese momento. Y en ese proceso muchas veces también pues carecemos de información. Hay una chica, mira, ahí está, ya la vi, Gaby. Déjame ver si te puedo pedir, Gaby. Go Life. Vamos. Sofi, no muerdas eso. No, mami, no. Ustedes saben que tengo una perrita nueva. Y lo quiere todo. Ve cable en el piso y cable que quiere morder. Y puse una extensión aquí para la cámara y ya tú sabes. Ya tú sabes. Sofi, no, mami. No. Bueno, vamos a ver si me conecto con Gaby. Dice que waiting for Gaby Wall Street. Gaby se llama así, Gaby Wall Street, porque estuve leyendo que ella cuando estudió fue becada en NYU, pues tenía cerca Wall Street y le daba curiosidad, ¿no? Todo ese mundo, ese campo, ese ambiente de la inversión. Y estaba viendo hoy en sus publicaciones que ella comentó que la bolsa de valores no es la economía. O sea, no podemos contemplar como que si le va bien a la bolsa de valores necesariamente te va a ir bien a ti. Vamos a hablar sobre esto. De hecho, les incito a que si quieren hacerle algún tipo de pregunta a Gaby, aprovechen, porque ella es una chica joven, súper joven, mujer, que me parece cool cómo está interesada en compartir sus conocimientos para las demás chicas jóvenes, mujeres del mundo, para que no solamente pues puedan tener un dinero en el bolsillo, sino que ese dinero pueda crecer y que ese dinero pueda perpetuarse quizás hacia otras generaciones. Así que, Sofi, estate quieta, mami. Déjame ver si consigo a Gaby. Gaby, estoy aquí. ¿Estás ready? Déjame ver si... Ay, disculpen. Yo no sé por qué esto se me fue de lado. Ahora... ¿Y si le doy aquí? Go Life with, ajá, vamos a add. Dice, waiting for Gaby Wall Street. Vamos a ver si ahora se conectamos. ¡Hola! Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Nicole, gusto en verte, ¿cómo estás? Gracias. Miren, Gaby y yo no nos conocemos, nada más que por las redes sociales, pero es chévere porque en este mundo globalizado pues tenemos la oportunidad de hacer estas cosas, así que gracias por empatarte conmigo hoy. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Y wow, verdaderamente me encanta también tu historia. Vamos a hablar un poquito de las dos, ¿no? Pero sí, me encanta todo conocer a las personas que han tomado acción desde muy jóvenes. Y eso me llamó mucho la atención cuando me contaste. Sí, empezando, vamos a empezar rápidamente. Le estaba contando a Gaby, cuando me habla sobre un poco lo que ella hace, que yo tenía, y no todo el mundo es igual, Gaby, tú lo sabes, pero desde bien joven yo tenía como que esta ansiedad. Mi mamá siempre me ha dicho que yo soy un fosforito, y yo quería independizarme rápido. A los 18 años yo me mudé de mi casa, y mi empeño era comprarme un apartamento, aunque fuera así. De hecho, así fue que me compré un estudio. Claro, para ese momento, porque me lo compré hace, qué sé yo, 12 años, que todavía estaba la burbuja del real estate, ¿verdad? Donde vendían bien caro y después debíamos más de lo que valía el apartamento, que también me pasó. Historia larga corta, en aquel momento yo tuve una bendición como joven de 24 años, que fue que en Puerto Rico, bajo el gobernador Aníbal Acevedo Vilá,
hubo una ayuda para aquellos que fueran a comprar su primera propiedad y te daban $20,000 para poder sustentar los gastos, ¿no?, de esa transacción. O sea, que era una rebaja. Como incentivo. Un incentivo de $20,000. Así que tengo que ser honesta. Y la verdad que eso en algún momento pues me ayudó. Pero no todos, cuando vamos a adquirir esa primera propiedad, tenemos ese beneficio. Así que mi primera pregunta contigo, me encantaría saber de qué manera le podemos decir a la gente que en estos tiempos difíciles, económicamente hablando, que tienen anhelos de adquirir una propiedad, pueden hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, Nicole, es un tema interesante las propiedades. Yo personalmente he invertido en propiedades, tengo propiedades en mi país y todo tipo de cosas, pero esa no es mi especialidad, ¿no? Sin embargo, si vamos a hablar de inversiones y vamos a hablar de esa industria, yo creo que tienes, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿voy a invertir en esta propiedad para crear ingresos a través de las rentas o yo voy a vivir adentro de mi casa? Porque son dos mundos distintos. Si tú estás comprando algo para vivir adentro de tu casa, ¿eso qué quiere decir? Que ya no vas a tener renta, vas a tener ya sea el préstamo o ya sea las cuentas que pagues, que una persona normal paga todos los meses de la casa, ¿no? Hay una gran diferencia porque no es muy relevante el valor que fluctúa cuando estás adentro de tu casa. O sea, literalmente no es que estás pensando en venderla. Ahora, si tienes mentalidad inversionista y no te interesa vivir ahí, la estás comprando para poder generar una ganancia, ahí sí tienes que tener mucho cuidado porque, como tú dices, es muy fácil no acertar. Yo creo que nadie puede adivinar el futuro, pero si quieren un tip del número uno inversionista del mundo, Warren Buffett, él dice que en estos momentos es el momento perfecto para pedir préstamos porque las tasas de interés están muy bajas. Sí, bueno, el PPP, el Payroll Protection Program, ha ayudado a un montón de pequeños empresarios. Yo me beneficié de él, así que le pedí al gobierno, sí, que aunque fuera al 1%, yo pagaba el préstamo después, porque la verdad que, como tú dices, es muy bajo, así que vale la pena adquirirlo en estos momentos. Pero, por ejemplo, te preguntaba lo de la propiedad física, lo del inmueble, porque hay mucha gente que pues ve la inversión física palpable como una inversión. Hay otras inversiones que no se nos explican y son muy esotéricas, muy no son palpables, como las de la bolsa de valores, que requieren un tiempo, ¿verdad?, para que ese dinero crezca, pero que también te pueden dejar a la larga, tú me dices, tú eres la que sabes de esto, un dividendo para adquirir una propiedad. ¿Eso hace sentido? Sí, sí, definitivamente, como tú dices, Nicole, o sea, no puedes literalmente ver tus inversiones en la bolsa a menos que las veas a través de tu portafolio, ¿no? O sea, en tu portafolio sí te va a salir, ok, tengo una acción de Apple, lo que sea la compañía pública que estés, por un ejemplo, comprando acciones, te va a salir en tu portafolio, pero no va a ser algo como tangible, ¿no? Entonces, lo importante, yo pienso, especialmente en estos momentos, es uno, centrarnos en acciones que son estrellas, que todos conocemos, que dominan el mundo, que todos consumimos, que no son cosas raras por ahí, que pueden desaparecer mañana. Eso es uno, ¿ok? Ser conservador, irnos del lado de los ganadores. Eso es claro. Estás hablando de inversión en la bolsa de valores. Sí, de la bolsa, exacto. Y verdaderamente se relaciona un poquito bueno, las propiedades, esto puede ser un poquito controversial decir eso, porque obviamente uno quiere invertir en algo que es buen precio, pero que tiene mucho potencial en subir. Sin embargo, hay mucha gente que dice, no, pero si te vas a un vecindario malo y se convierte en bueno, como le pasó a Brooklyn en Nueva York, que antes era súper peligroso y ahora es súper trendy, como tipo hippie, es como lo más moderno y ahora es súper chévere vivir ahí. Pero antes no. Y las personas que invirtieron en esos barrios malos se beneficiaron full. Yo soy de la idea, por lo menos en la bolsa, ok, nuevamente no soy especialista en inmuebles y en cosas así, en mantenerte con los ganadores, en las empresas que ya están ganando, no en las raras, no en las que pueden desaparecer, no en las que pueden perder dinero. Y dos, buscar en las que te pagan dividendos, que te pagan cada 3 meses aproximadamente. Algunas cambian un poquito, pero es lo aproximado. 3 meses te
pagan solo por tener las acciones. Ok, volvemos. El mundo de la bolsa de valores es complicado, por eso es que estoy hablando con Gaby hoy. Ya, yo me vine a interesar después de los 30 años, o sea, esto es un tema nuevo para mí, pero es un tema que yo hubiera rogado y pedido a quien fuera que me lo contara antes. Porque obviamente, sí. Tú me dices, mientras más joven eres, pues más tiempo vas a tener hasta la edad más de tiempo, por ejemplo, para que ese dinero crezca. Sí, tú sabes que en Wall Street dicen que la edad es un activo. Eso es algo que me decían en Wall Street, que yo me acuerdo que yo decía, ¿qué? No, porque yo obviamente terminé ahí cuando era muy joven. Me decían, no, tu edad es literalmente un asset, porque mientras más años tengas, estadísticamente, obviamente nadie dice que no es garantizado cuánto tiempo vas a estar en este mundo, pero hablando de estadística, ¿no? La mayoría de personas hasta qué edad llegan y si no pasa una tragedia y todo eso, tienes mucho más tiempo para tener ese rendimiento. Y lo que pasa en la bolsa, la razón por la cual la bolsa es conocida porque muchas personas pierden dinero es porque se enfocan mucho en el corto plazo, en estrategias riesgosas, en cosas que verdaderamente se puede perder, porque es tipo un casino, es muy riesgoso, ¿no? Y subestiman el largo plazo por falta de paciencia. Entonces, o sea que la bolsa básicamente puede ser un plan de retiro. Claro, claro, y puedes tener tu cuenta de jubilación, no como tu plan de retiro, pero también puedes tener tu cuenta individual. Y largo plazo, yo hablo de un año o más, entonces okay. Puede ser todo, tú como accionista, tú eres la dueña de tus acciones, tú decides cuánto tiempo te quedas. Puede ser un año, puede ser 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, o sea, tú es como ser la dueña de tu casa, tú eres la dueña de tus acciones, tú decides hasta cuándo te mantienes, pero la historia ha comprobado una y otra vez que mientras más mantienes las acciones estrellas, sólidas, o los índices principales, que son los grupos de acciones que te diversifican y te pones tu dinero en diferentes lugares, seguro, como estaba diciendo ahorita, en marcas reconocidas, compañías sólidas, etcétera. Te hago una pregunta, tú eres peruana, me estuviste contando, pero estuviste becada en la universidad, en New York University. Sí. Y fue ahí cuando tuviste como que cercanía, ¿no? Tuviste una relación un poquito más cercana con Wall Street. Sí, yo... Mi residence hall, ¿no? Que es básicamente el lugar de residencia de los estudiantes, era a unas cuadras, aproximadamente a 10 cuadras de Wall Street. Y nunca me voy a olvidar cuando yo llegué ahí, 18 años, con mis libros, ¿no? Y yo me di cuenta de dónde estaba en el mapa y dónde iba a vivir los próximos años, que dije, wow, o sea, yo voy a descubrir ese mundo porque está a la vuelta de la esquina, es una señal. Yo sé que puedo, si pude llegar hasta aquí, ¿no? Si pude ser aprobada en NYU, si estoy en Manhattan y vengo del tercer mundo, o sea, yo también puedo descubrir este mundo, lo que sea que signifique, aprender, trabajar, operar, ¿no? Hacer pero, algo con eso. ¿Pero ibas a estudiar finanzas? Sí, logré estudiar finanzas después, sí. Al principio, a los 18, antes de eso, no, me metí al mundo de los medios. Y es más, logré trabajar en estaciones de radio y cosas así cuando era muy joven, pero muy rápidamente me cambié porque me di cuenta que ese no era... Yo decidí eso cuando me preguntaron a los 17 años, ¿en qué te quieres meter? Y a los 17 es como que, ay, no sé, me gusta la radio. No, claro. ¿Cómo puedes decidir esa edad? Pero con el tiempo, ¿no? Y descubriendo y aprendiendo de estas personas que me rodeé, que me cambiaron la vida, me abrieron un mundo en mi mente, siempre me quedé con esa espina de ¿por qué no incluyen este material en los colegios? O sea, no entiendo. No se enseña nada de finanzas, no se enseña nada de administración de empresa, no se enseña nada de cómo ahorrar, no se enseña nada de cómo invertir, qué comprar, qué no comprar, el valor que tiene crédito. Mira, de verdad, un desastre. Pero por eso es que quiero hablar contigo. Sí. Cuando hablamos por primera vez, yo dije, qué bueno, porque me encanta este tema. O sea... ¿Qué tú dirías, tú como conocedora de la bolsa, qué tú dirías que es un primer paso para alguien que tiene, qué sé yo, $500, por decir algo, que quiere invertir en la bolsa, que no tenga mucho riesgo, dame un segundo, que no tenga mucho riesgo,
pero que le pueda servir como para ir trazando un camino. Sí, mira, verdaderamente, Nicole, esa es la pregunta más... Todos los casos son diferentes, ¿verdad? Pero... Sí, la pregunta que más que me llega es, ¿tengo 100? ¿Qué hago? ¿Tengo $500? ¿Qué hago? ¿Tengo 1,000? ¿Tengo 10,000? Me ha llegado hasta una llamada de una persona bastante conocida, ¿tengo $1,000,000? ¿Qué hago? O sea, literalmente, a las personas les encanta preguntar qué hacen con cierta cantidad de dinero. Lo que yo les pregunto de regreso es, cuéntame tus objetivos, de tu edad, de tu personalidad, de tus planes y de tus metas para crear un plan que verdaderamente tenga sentido. Porque una persona con $500 tiene 18 o tiene 65. O sea, va a ser algo completamente diferente con esos fondos, ¿no? Creo que lo más importante para entender es que se puede empezar con poco, que puedes empezar con poquito comprando una acción, una acción, una acción, si así lo deseas. Se puede empezar obviamente con mucho. Si eres nuevo, no recomiendo empezar con mucho. Recomiendo empezar con poco a poco, paso por paso. Y simplemente yo los dirigiría a los índices, que son los grupos de las acciones principales que diversifican por ti. Ahí está como el S&P 500 y esas cosas. Sí, el S&P 500, el Dow 30, lo tienes que comprar, puedes comprarlo por acciones individuales también y te dan dividendos, ¿no? Ahí está Apple, está Visa, ahí está Disney. Todo lo que conocemos y que no vamos a despertarnos mañana y va a estar en bancarrota. O sea, sería el fin del mundo si Apple dice estar en bancarrota. Sí, sería bien extraño. Pero fíjate, yo he escuchado a otras personas que han invertido en compañías, por ejemplo, startups, que después explotan y son un éxito. Eso es suerte, ¿no? Bueno, mira, esa es otra forma de invertir que no sería considerada conservadora. Yo personalmente me considero más conservadora, entonces yo voy a hablar de forma así y recomendar de forma así. Sin embargo, hay otras estrategias, no es que la mía es la perfecta, hay otras formas de trabajarlo de acuerdo a tu personalidad. Si eres más agresivo, puedes meterte en cosas aún mucho más económicas. Hay hasta penny stocks, que verdaderamente no lo recomiendo porque es lo más fácil para que tu dinero se desaparezca, pero hay cosas que cuestan centavos, pero Bitcoin, que se pueden explotar. Y Bitcoin también. Bitcoin es una inversión controversial porque el problema con Bitcoin es que no está regularizado y han salido muchas estafas. Entonces, es, digamos, muy fácil que te engañen a menos que tú mismo estés manejando eso. Yo personalmente he invertido en Bitcoin, pero una cantidad que no me molesta si se desaparece. O sea, no me va a hacer ningún cambio en mi vida. Pero tampoco es conservador invertir en Bitcoin. No, a menos que estés invirtiendo, por ejemplo, un dinero que te ganaste en la bolsa, un dinero que te ganaste de alguna otra forma, que, o sea, yo siempre digo, en lo riesgoso, no pongas tu capital, pon tu ganancia. Claro. Hay alguien que me hace una pregunta bien importante, porque hay muchas plataformas digitales y plataformas de personas como tú que nos ayudan a hacer la transición de nuestro dinero a la bolsa de valores. Uka Green, un beso grande. Gracias por estar conectada con nosotros. Una publicista muy reconocida y respetada aquí localmente pregunta que en qué plataforma o a través de qué plataforma uno debería hacer estas transacciones. Sí, otra pregunta súper común, ¿no? ¿Cómo uno empieza? Ok, digamos, quiero ponerme las pilas, quiero comprar mi primera acción o un índice o lo que sea. ¿Cómo empiezo? Lo primero es que todos tienen que saber que todos podemos empezar, no importa qué lugar del mundo estás. Literalmente puedes estar en China, en Venezuela, en Australia, y puedes acceder a la Bolsa de Valores de Nueva York a través de una plataforma online, ¿ok? Es virtual. La que yo uso personalmente es TD Ameritrade, ese es el nombre de la plataforma. Una que recomiendo para las personas internacionales, porque te facilitan el proceso, es Interactive Brokers, y una... que es una aplicación que es gratuita, o sea, no te cobra ningún tipo de tarifas, ni mensualidad, ni nada, es Robinhood, que me parece educativa también, pero a veces cuando recién empiezas es bueno tener una plataforma que una aplicación, porque es como muy pequeño y siento que a veces es fácil equivocarte si eres nuevo. Ok, la primera es TD Ameritrade, sí. Ameritrade, y la segunda que me dijiste... Interactive Brokers. Interactive Brokers, Robinhood, y ahí también Matecito PR pregunta Betterment. Esa no la uso, no la conozco. Verdaderamente hay muchas, o sea, yo solo les doy los ejemplos de las que conozco mejor.
Uno puede escoger sus plataformas, pero les pediría que tengan cuidado, que no se metan en una plataforma rara, porque hay unas plataformas que son estafas, o sea, que verdaderamente alguien te dice, oh, esta es mi plataforma, y no, o sea, no podemos confiar en cosas que no son conocidas. Las que yo les he mencionado son conocidas a nivel internacional, TD Ameritrade es de TD Bank, o sea, son cosas que verdaderamente uno puede hacer su investigación y puede confiar. Ok, ¿cuál es la diferencia o qué beneficio ofrece una plataforma digital donde tú estás básicamente haciéndolo tú por tu cuenta con los pocos conocimientos que uno tenga versus poder hacerlo a través de una persona que te lo gestione como tu persona? ¿Cuál es la diferencia? Que como que alguien te maneje el dinero. Que alguien pueda así orientarte y hacerte esas transacciones. Claro, o sea, una cosa es tener un guía que te enseñe y que tú mismo aprendas, te empoderes y tomes acción y tomes las riendas de tus finanzas. Eso es una cosa, tener como guías, mentores, instructores. Y otra cosa muy diferente es tener una persona que te maneje tus fondos, porque si te manejan tus fondos, ellos se van a llevar una parte de tus ganancias, de tu comisión. Y no solo eso, hay mucha controversia con la industria de finanzas cuando manejan tus fondos, porque yo no he hablado jamás con ninguna persona que me diga que saben cuánto dinero pagan en tarifas, en comisiones. O sea, no saben, solo saben que alguien está haciendo algo con su dinero, no aprenden y les cobran de todo y no saben. Entonces, yo no promuevo como la ignorancia, yo promuevo la educación y yo le pido a las personas que se eduquen, que se empoderen. Está perfecto tener mentores, guías, todos los necesitamos, pero no es cerrar los ojos y dar nuestro dinero y a ver qué tal me va, ¿no? Claro. Es uno mismo hacerlo. Y esa es la razón por la cual me encantó tanto poder hablar contigo, porque tú eres una chica joven y has tenido un interés, sobre todo, de ayudar y compartir tus conocimientos estando en Nueva York y estando también pues cerca de Wall Street, y quisiera pues que abundara un poco sobre las personas con las que has trabajado, que formas parte de un consejo de Forbes también, ¿no? Que hay que distinguir eso definitivamente, y la credibilidad que te da eso dentro del mundo financiero. Sí, verdaderamente siento que ahora último han salido muchas personas que se dicen ser expertos, y es como un poco random, porque, o sea, de la nada estamos en una crisis y hay todo tipo de expertos, ¿no? O sea, yo creo que hay que mirar muy bien si están asociados a algún comité, a alguna compañía, o sea, verdaderamente cuál es esa base que tienen. Personalmente soy parte del Consejo Financiero de Forbes, donde es un proceso de lo más profundo que se imaginan, que te analizan todo, tu rendimiento de inversiones, tus ingresos, o sea, tienes que presentar todo tipo de documento para ser parte de ese consejo financiero. Entonces, como tú dices, la parte de la credibilidad es importante, porque al estar asociado con ellos, ya automáticamente las personas saben que soy real, porque ellos no van a aceptar a alguien que esté mintiendo, que no tenga los resultados, o sea, es por, se dan cuenta. Y así también con diferentes organizaciones, ¿no? Diferentes organizaciones que existen. Hay que ver bien a dónde las personas están ligadas. Mi socio, por ejemplo, es el dueño de un fondo de inversión en Manhattan, de un hedge fund que se llama Never Alone Capital. Maneja cientos de millones de dólares. Es una persona real. Nuevamente, la parte de la experiencia y la credibilidad es muy importante, porque eso es algo que las personas pueden chequear y lo hacen. Y de esa forma es como confían en nosotros, porque se dan cuenta, ok, con estas personas verdaderamente voy a aprender porque son personas reales. De hecho, hablando en esa línea, es en accounting pregunta, entonces, ¿qué servicios son los que tú ofreces? ¿Dónde entras tú en la ecuación? Claro, yo ofrezco educación financiera. Lo que yo ofrezco es enseñar, ¿okay?, a las personas, educar, enseñar, empoderar, para que ustedes mismos aprendan, abran sus ojos, no los cierren y que alguien más se ocupe, no. El movimiento se trata de abre tus ojos, te vamos a enseñar el paso a paso desde cero, desde literalmente qué es una acción, a qué es una opción, a cómo generas ganancias, cómo frenar pérdidas, cómo tener seguros en tu portafolio para beneficiarte de los bajones, no solo de las subidas. El mundo de inversiones lo enseñamos, ¿ok? Eso es lo que nos hace diferente, que damos educación
financiera, no te pedimos, oh, cierra tus ojos, dame tu dinero, yo me voy por ahí. No, o sea, verdaderamente lo que ofrecemos es enseñarles a las personas. Y si bien mi socio Alan tiene un hedge fund, el mínimo requisito para trabajar en su hedge fund es $2 millones. Entonces, él en la comunidad, lo único que hace es compartir sus conocimientos. Él no maneja el dinero de nadie en la comunidad. Dice aquí, digo, no sabemos los pormenores de lo que nos comenta Adriana Alvarado, pero dice que ella dio su dinero a Bank of America hace unos años atrás y que perdió todo lo que invirtió. Probablemente alguien lo estaba manejando por ella. Eso verdaderamente no me sorprende, porque si tú vas a un banco y le pides al banco que manejen tus fondos por ti, entonces no sabes lo que van a hacer, ¿no? Lo bueno que podrían hacer los bancos es poner una clase o ellos enseñarte para que tú misma lo hagas, pero ellos no ganan dinero. Sí, ganan dinero simplemente pidiéndote que otra persona se encargue. Ahora, sería bueno, me interesaría saber en qué exactamente invertiste, porque si invertiste en los índices, aún así con la crisis ya se han recuperado. Si invertiste en las acciones, sector tecnología, por ejemplo, por supuesto todo bajó cuando la bolsa cayó, pero ya se han recuperado y están súper, súper fuertes. Entonces, sería bueno saber en qué específicamente invertiste para haberlo perdido todo. Bien interesante, y también por esa línea que me llevas, que hoy creo que fue que mi esposo estaba leyendo una columna del New York Times que me estaba diciendo que era como una de estas columnas de opinión de un economista que decía que la bolsa de valores se veía a futuro de mediano plazo que estaba saludable a pesar de todo lo que estaba pasando. Y entonces en tus redes sociales estaba viendo que estabas diciendo como que mira, la bolsa de valores no es la economía, no es la realidad que vive la economía del individuo, tú y yo. O sea que no puede ser, no podemos decir, como por ejemplo puede decir el presidente de los Estados Unidos, a la bolsa le va fenomenal, pero quizás la persona de a pie le va fatal. Sí. Explícame un poco cómo uno entiende esa división entre lo que es la bolsa de valores y que le vaya bien a ciertas compañías y cómo se maneja la economía de las personas como individuos. Sí, un muy buen punto, Nicole. O sea, las personas piensan que la bolsa de valores es la economía. Creo que están un poco confundidos. Si fuera la economía, cuando a la economía le va mal, a la bolsa le va mal. No es así. Tenemos que pensar en la bolsa de valores como una persona. Sí se asusta a las noticias, sí cuando recién salió lo del virus en marzo, sí se asustó, sí cayó por eso, pero luego ¿qué pasó? Se recuperó. ¿Por qué? Porque viene descontando cosas el mercado. ¿Qué es descontar? Es como una persona, como te dice, ya sé que hay un virus, ya sé, ya me lo dijiste mil veces, ya no me asusta, me asusta como el shock. La bolsa es confianza, básicamente la bolsa se basa en confianza. Sí, o sea, se basa en el sentimiento del mercado, no en los hechos literales. Lo que tenemos que prestar atención es los hechos, porque es lo que cuenta, pero la bolsa reacciona a rumores, como una persona reacciona a noticias, reacciona a que Trump dijo algo, claro, y se asustó, claro, se ofendió, pero lo que hay que prestar atención son los hechos, lo que de verdad está pasando. Ok, o sea, que una persona que ahora mismo haya invertido algo en la bolsa o tenga algo invertido, debe quedarse tranquilo, debe retirar su dinero, es momento de hacer tu primera inversión. O sea, ¿en qué momento estamos? Mira, me gustaría saber en qué específicamente están en la bolsa. Se puede invertir en todo tipo de cosas, de activos, acciones, oro, plata. Si están en oro, les está yendo excelente porque está batiendo récords. Si están en índices principales, bien. Si están en el sector de tecnología, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, está yendo bien. O sea, es muy como relativo en específicamente en qué estás en la bolsa. Yo creo que el pronóstico de este año, no nos podemos olvidar que vamos a tener elecciones presidenciales y esto es clave para el desarrollo de la bolsa, ¿ok? Tenemos un presidente que ya estuvo 4 años, que quiere los próximos 4, y la única forma de conseguirlo es no dejar caer a la bolsa, a los negocios, al país. Tiene que sostenerlo de una forma u otra. Entonces, la predicción es que definitivamente vamos a ver una bolsa fuerte durante el año por las elecciones. Eso no quiere decir que no vamos a tener subes y bajas. De eso se trata las inversiones. Pero la predicción
acercándonos a noviembre, es que estemos fuertes. O sea que la recomendación general, porque cada caso es individual, es que si tienes la oportunidad de invertir, inviertas. Más te cuesta no invertir que invertir, por todo lo que te pierdes. Sé que tocamos este tema, pero Hazel Ortiz Meléndez o Méndez dice que con cuánto dinero recomiendas comenzar. Sí, muy buena pregunta también y muy común. ¿Con cuánto dinero? Esto es muy específico a tu caso. Tendría que saber tu vida, tus fondos, tus cuentas de banco. Escríbele, Hazel, escríbele a Gaby Walsh. Sí. Pero sí, se puede empezar con una última... Con una acción. Ya. Puedes comprar una acción literalmente de una empresa. ¿Cuánto cuesta una acción? En el mercado de valores hay todo tipo de precios. Si quieres un ejemplo, ¿cuánto cuesta una acción de Starbucks? Te cuesta $80 una acción. Puedes empezar con una, ¿no? Entonces, no hay ninguna regla que tienes que invertir 500, 1000, 2000. No, uno puede empezar con poquito. Ok. Me parece otra pregunta interesante de Matecito. Dice, en TD Ameritrade te aseguran tu inversión original. Yo imagino que se refiere a que si tú pones un dinero y en algún momento pierdes todo, por decir un ejemplo catastrófico, y habías invertido $1,000 iniciales, si ese dinero lo puedes volver a sacar. Pregunta si en TD Ameritrade te aseguran tu inversión original. No, o sea, la bolsa funciona, obviamente todas las inversiones con subes y bajas. Si algo se va a cero, que tiene que ser un caso extremo, por ejemplo, algo que pasó ahora último, que teníamos una empresa china que le veíamos súper potencial, que se disparó, subió, muchas personas ganaron, otras se salieron, hubieron rumores de fraude, parecía que era un rumor, y luego se metió una investigación oficial y las acciones las congelaron. Y si eso resulta que es así, van a expulsar a la empresa de la bolsa y eso se va a perder, las personas que invirtieron, pero eso es un caso extremo. Entonces, sí se puede perder, pero ¿cómo solucionas esto? Métete en cosas verdaderamente las ganadoras, no en las cosas que se puede perder. Uca me pregunta que dónde ofrece el curso, pero Imeneses dice que está en tu biografía, en tu link. Sí, en mi bio lo que yo hago nuevamente es, tengo cursos, tengo seminarios presenciales, bueno, ya no, por lo menos no hemos tenido, obviamente, por el aislamiento social, pero sí tenemos seminarios virtuales, sí tenemos clases, sí tenemos sesiones personalizadas, no soy solo yo, tengo un equipo bastante grande que siempre están ahí para ayudarlos y apoyarlos. Casi todo de chicas, ¿verdad? Estuve viendo. ¿Cómo? Casi todo es chicas, ¿verdad? 80% mujeres, sí. Me encanta. Y quería comentar contigo sobre eso, que tu enfoque es ayudar a la mujer latina, sí. Joven, de todas las edades, ¿verdad? Pero sí. ¿Cómo podemos incitar e incentivar a que la mujer latina aproveche lo que tiene, lo crezca y lo convierta en bien que trascienda generaciones? Eso suena bien grande. Sí, verdaderamente es nuestra misión crear riqueza por generaciones. No nos interesa que alguien aprenda y se quede con ese dinero y chao, sino nos interesa que comparta sus conocimientos, que lo contagie con su familia, con sus amigos, y verdaderamente podemos cambiar el rumbo del mundo con la educación, promoviendo educación, haciendo que el sistema agregue este material y nos enseñen desde niños. O sea, nosotros nos proyectamos como los próximos líderes, ¿no? O sea, la única razón por la cual estamos enseñando es porque no enseñan en los colegios y universidades. Entonces, a la gente le toca encontrarlo independiente, afuera. O sea, ¿de qué otra forma vas a aprender? Yo te digo, a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, o sea, yo vuelvo. Aprendí después de los 30 sobre la bolsa de valores, sé muy poco, pero lo que te quiero decir es que empecé a invertir algo que me sacan una partida nada ínfima semanal de una cuenta de banco y se va invirtiendo, ¿verdad? Pero me hubiera gustado empezarlo hace muchos años atrás, quizás ya hubiera ganado 10 años de inversión y creo que aunque nunca es tarde, a veces es tarde, así que si estás viendo este video y no lo has hecho, yo, Nicole Chacón, creo que tienes que hacerlo.
Porque la vida, igual que tú te diversificas, y yo, Gaby, la gente que me conoce sabe que yo siempre estoy machacando que tienes que diversificarte, aprender de todo, tener más de un trabajo, esa es la vida que nos tocó vivir. Igual con tu economía, diversifica tu entrada, tus ganancias, aunque sea de poquito a poquito, porque es la única manera en que vamos a salir a flote. Y hablabas ahorita de algunas compañías de renombre, ¿verdad?, que nos dan seguridad a la hora de nosotros invertir. Pregunta, ¿invertir en energía limpia, inversiones en Facebook? ¿Te gustan esas? Inversiones en Facebook. Bueno, hemos estado invirtiendo full en Facebook, ahora último, porque como ustedes saben, Facebook es el dueño de Instagram y las redes han estado más locas que nunca en términos de popularidad y nos ha ido muy bien. ¿Qué tipo de trading haces, Gaby? Pregunta Andrea BM2. Sí, trading de opciones, ¿ok? Quiero aclarar esto porque esto no es Forex. Esto no es reclutar a personas. Esto vamos, yo sé que es... Vamos a explicar lo que es Forex. Forex es comprar monedas del mundo e intercambiarlo, ¿no?, por la fluctuación de los valores que tenga la moneda. Que por ahí hay muchos grupos que dan cursos de cómo tradear, en mal español, de cómo tradear Forex, cómo hacer inversión en las monedas de diferentes países. Eso no es lo que tú haces. No, nosotros no operamos Forex, y Forex en verdaderamente tiene una mala reputación en muchos lugares porque no se basan solo en eso, o sea, enseñar un material está perfecto, pero se basan como que tienes que traer a personas, una cosa media rara. Esto no es así. Nosotros lo que hacemos es más, como se dice, mainstream. Hacemos compra y venta de acciones, ¿ok? Lo que hace Wall Street, y compra y venta de opciones. ¿Y qué son opciones? Contratos. Contratos que simplemente haces que, por ejemplo, compras un paquete de acciones y te dan algo, un dinero por haber comprado más acciones, pero hay condiciones, ¿no? Hay condiciones, tienes que mantenerlo por cierto tiempo, como cualquier contrato tiene fecha de expiración. Entonces, sí hay que aprender más de las opciones, pero las acciones yo pienso que es algo súper básico. Muy bien. Pregunta NC Aguilar. ¿Cómo consideras Robinhood? Pero ya eso lo hablamos ahorita en sí, y ella lo avaló, le pareció una buena aplicación. Dice Panadero que tiene 2 años invirtiendo y que después como que le coge el piso. Es que a todos al principio cuando uno no conoce le tiene miedo, es normal. ¿Qué crees en invertir en oil sectors? ¿Vieron números negativos de ese sector la semana pasada? En petróleo. Sí, mira, eso ha sido el tema de todo el mundo. Oh, ¿qué hacemos? Invertimos en petróleo, en petróleo, en petróleo. Y verdaderamente quiero decirles una cosa. Depende de tu personalidad, ¿ok? Y nuevamente de tus objetivos. Petróleo es algo súper riesgoso en estos momentos porque todos sabemos que los carros y los aviones no se están usando de la forma normal, ¿no? Hemos estado como bastante en pausa en ese sentido, específicamente las aerolíneas, los aviones. ¿Cuándo regresemos a la normalidad? Que espero que eso sea, no sé, junio, Dios sabrá cuándo será, por ser optimista digo junio, porque por lo menos aquí en Puerto Rico es el 25 de mayo, se supone, quién sabe. La lógica sería, regresamos a la normalidad, entonces ya va a haber una mayor demanda para el petróleo, porque es economía 101, oferta y demanda. En estos momentos hay mucha oferta, poca demanda, ¿ok? Entonces, uno pensaría que cuando regresemos a la normalidad, esa demanda regresa y tu inversión en petróleo, que ahora es súper, o sea, que está por el suelo, te va a dar rendimiento. Pero no es tan fácil porque la pregunta es, ¿las personas van a salir? O sea, si te dicen en este momento, sal, viaja, ve un avión. Vamos a verdaderamente, o sea, el comportamiento del consumidor. Cambio. Eso es lo que importa. Claro. No, los presidentes no pueden decir lo que quieran, pero lo que importa es el público. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y yo, personalmente, que he estudiado tanto los miedos, los bloqueos y todo eso, yo no creo que las personas vayan a así nomás a salir a aventurarse. Entonces, el petróleo es riesgoso, pero nuevamente, todo lo que baja sube, en algún momento va a tener que subir, pero yo solo pondría dinero ahí que no te va a incomodar ver en números rojos.
Seguro, que no te va a poner en un estado de histeria, que le pasa a mucha gente. Ok, me encanta esta pregunta de Andrea Pérez, 05, porque ella pregunta cuánto es razonable invertir primero en educación y capacitación antes de empezar a invertir o comprar una acción. ¿Cuánto tienes que invertir? No, bueno, ¿cuánto debes invertir en educarte para poder hacerlo? Bueno, todo es relativo, ¿no? O sea, verdaderamente voy a hablar de lo que yo enseño. Yo tengo cursos súper accesibles, súper básicos, de una membresía, o sea, que todo el mundo puede pagar literalmente. O tengo cursos más avanzados, que son ya más complejos, requieren un equipo más grande, o donde tienes tu instructor personal, no tenemos que contratar a alguien para tu caso específico, y eso ya es más. Entonces, hay una variedad. Yo diría que es basado en lo que quieres hacer. Si quieres mantenerte con material básico, compra y venta de acciones, lo más básico de opciones, estás bien con el básico. Si quieres irte más allá, más profundo, operar, day trading, cosas así, entonces ya te toca algo más elaborado. Entonces va a depender qué tanto quieres hacer, pero todos podemos empezar con lo básico. Claro, hay obviamente muchas preocupaciones y me parece interesante y válido que Vázquez Morales nos pregunte si una persona, por ejemplo, indocumentada podría invertir. Sí, mira, yo tengo personas que invierten de lugares, o sea, que no tienen nada que ver con Estados Unidos, que nunca han puesto un pie en Estados Unidos, que están en Venezuela, están en lugares de América Latina donde no tienen seguro social, o sea, son personas internacionales que no conocen Estados Unidos, invierten y operan en la bolsa porque están en una plataforma online internacional que les da esa oportunidad. Muy bien, así que ahí está Vázquez Morales contestada a tu pregunta. Desatando nudos, dice que es cuestión de energía e intuición. Hay que aprender la habilidad, pero la intuición es importante. ¿Qué tú crees de eso? Porque hay gente que hace esos movimientos en la bolsa y en las inversiones en su vida en general, hasta invierte en una relación por intuición. Wow. Pero la pregunta es, en la bolsa, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿La intuición vale o en verdad esto es uno más uno dos? Mira, yo creo que eso de la intuición es un tema un poquito como que, o sea, difícil de explorar, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es la intuición? ¿Como un sentimiento? No, en la bolsa dejamos al lado las emociones, lo cual es difícil porque uno es ser humano, ¿no? Y ahora hace último hice una historia de cómo una inversión se disparó, me salí antes y, ay, me mantuve con mi estrategia, pero uno es humano, o sea, le molesta obviamente en este momento. Claro. Pero más que la intuición y emoción y ese, como llamemos esas cosas, es enfocarte en los hechos, en tu estrategia, como pensar de una forma lógica y técnica basado en números y reportes, no en qué sentí, qué me pareció. Está bien reportar eso, como tomar nota de eso para mejorar, ¿no? Uno como persona, pero basarnos en qué siento, qué me dice el universo en este momento de una acción, ¿no? Así no trabajamos. Claro. Como el tiempo apremia, yo quería saber, porque es parte de, y las redes sociales dan esa oportunidad de que la gente pues te pueda conocer un poco mejor. Yo trabajo, como te había dicho, en el departamento de noticias hace como 10 años ya, pero trabajo en el canal hace como, desde el 2007, 13 años. ¡Wow! Es guapa, así que haciendo de todo, pero a veces el tiempo ahí es bien reducido pues para que la gente conozca quién tú eres, cómo sientes, lo que haces, de dónde vienes, cómo llegaste, etcétera. Y quería, pues nada, que me preguntaras tú, igual seguir yo de, como de un poco de ejemplo de lo que he hecho yo a lo largo de mi vida. Sí, no, verdaderamente cuando estábamos en comunicación, intercambiando correos electrónicos, me gustó mucho que me dijiste que desde temprana edad como se te prendió un foco, ¿no? Un foco acerca de que uno puede poner su dinero a trabajar. Sí mencionaste de las propiedades, pero me dijiste que en algún momento habías invertido en bolsa. Sí, sí, eso fue reciente, o sea, no, quizás hace un año. O sea, esto es algo reciente y fue lo que te dije, que me arrepiento de no haberlo empezado antes. Sí, sí. ¿Y te metiste algo conservador o sea? Sí, S&P 500, que es básicamente lo que yo conozco. No conozco mucho más. Y sé que hay como unos bonos, ¿verdad? Hay una cosa que son acciones y otras son bonos. Sí, o acciones, índices, bonos, hay diferentes cosas. Pues tengo la mayoría de lo poco que invierto en acciones y menos en bonos. No sé si eso está bien. ¿Qué tú opinas sobre eso?
O sea, ¿tienes más en bonos? No, en acciones. En acciones, sí. Yo prefiero acciones. Warren Buffett prefiere acciones, lo dijo en su conferencia. No, hay que guiarnos también por, ¿no? O sea, no hay, lo menciono tanto porque no hay persona que tiene más experiencia que él. Él está un siglo en la bolsa. Empezó a los 11, tiene 90. O sea, literalmente un siglo. Un genio, ¿no? Sabio. Él nos dijo que las acciones son mejores que los bonos. Los bonos no dan mucho rendimiento, es considerado aún más conservador y yo tengo una cuenta de bonos, pero no es algo que promovemos ni que enseñamos, porque es algo que, o sea, para ver resultados verdaderamente tienes, o sea, si las personas ni siquiera tienen paciencia para acciones largo plazo, imagínate para los bonos que no se ve mucho ese rendimiento, ¿no? Pero aquí, diversificar siempre. En esta plática hay mucha gente que pues entenderá bien lo que estamos hablando y eso, que no nos estamos yendo muy profundo, pero te voy a decir bien sincera, hace un año atrás yo no hubiera sabido ni la mitad de las cosas que tú has estado hablando aquí, y es la razón por la que me interesó hablar con Gaby. El handle es Gaby Wall Street, porque realmente hay muchos términos que alguien te los tiene que explicar. ¿Qué es un bono? ¿Qué es una acción? O sea, nos queda poco tiempo y no, quizás no vamos a definir exactamente lo que son, pero para eso está Gaby y las cosas que ella promueve y ofrece, los cursos, los talleres, etcétera. Y mi recomendación honestamente es que te eduques, porque de eso va a depender tu vida, literalmente. Sí. Tu futuro. Usualmente cuando uno está en los 20, en los 20s, no piensa en el retiro, pero yo pienso que si ya llegaste a los 30, debes estar pensando en el retiro, aunque pienses que falte mucho, porque el tiempo pasa muy rápido, la vida no perdona, y uno tiene que tener algo en la vida, tú sabes. Así que para mí era importante conversar contigo, y bueno, como te decía, en mi caso, yo vengo de una familia de clase media, papá, ambos trabajadores. Yo era la primera que me interesaba en un ambiente público. Nadie en mi familia era figura pública. Mi apellido es Chacón, y aquí había una vedette bien famosa que se llamaba Lourdes Eiris Chacón. Y todo el mundo pensaba que yo era familia de la vedette y que por eso yo estaba en los medios, pero no soy familia de ninguna de las dos, aunque las aprecio. O sea que vamos a decir que yo me di todos los cantazos y me los sigo dando. Y mucha gente a veces me dice, es que tu industria es bien difícil, es que tu industria es bien inestable. Y yo pienso que sí, es cierto, pero en verdad todo es inestable en la vida, todo es difícil, todo tiene sus altas y sus bajas. Así que no hay... Mi madre me estaba llamando. No importa lo que tú estés haciendo en tu vida, que te dediques, hay que diversificar. Hay que diversificar lo mucho. Pese, no se preocupen. Estoy aquí. No, sí, me encanta esos puntos, ¿no? Y me encanta que también has compartido tu experiencia de cómo, o sea, las cosas que has hecho y cómo te hubiera gustado, hubiera hecho una gran diferencia en tu vida si lo hubieras, ¿no? Si hubieras tenido estos conocimientos antes. Y quiero que decir a todas las personas que quizás se sienten así, me queda atrás, o pueden ver un gráfico de cómo ha sido el desarrollo de la bolsa en los últimos 10 años, y ha sido subes y bajas, pero bien, bien al alza, ¿no? O sea, nos hemos ido todos los años al alza, estadísticamente. Entonces, sí, si simplemente uno hubiera mantenido el dinero, digamos, S&P 500, eso ya valdría muchísimo más, pero quiero decirles que no es tu culpa. O sea, no es tu culpa porque el sistema no te incluyó ese material en el colegio, ¿no? O sea, verdaderamente yo pienso que esto tiene que ser incluido. Estamos haciendo muchos movimientos, muchas campañas. En TED hablamos de eso, acerca de... ¿Dónde estás? ¿Dónde te consigo en TED? ¿Cómo encuentro el video? Lo van a subir al canal de TED, lo están editando. No sé por qué se demoran tanto, fue hace unas semanas, pero están editando, de estar en el canal. Entonces lo voy a compartir. TED Talk, gente, no todo el mundo hace un TED Talk.
Qué bueno, pues avísame para compartirlo. Para compartir. Sí, ahí explico también la historia, pero el mensaje es transformemos el sistema educativo a nivel mundial, porque es suficiente de quedarnos atrás, de que las personas a una edad adulta tengan que estar buscando cómo educarse. No es justo. Yo pienso que desde niños podemos hacer una gran diferencia y por eso también tengo clases y cursos con niños. Eso me encanta. ¿Pero tú le puedes abrir una cuenta a un niño? Tiene que tener autorización de su padre que sea mayor de edad. Ok, ok. Pero eso puede ser como una cuenta que tú le pones a crecer a tu niña, a tu niño. Sí, y lo hacen. Muchas personas lo hacen. Ok. Sí. ¿Cuáles son las mejores compañías para invertir? Lo dijimos antes. Cuando apague esto, tú lo buscas. ¿Cuál es el canal? El canal tuyo de YouTube. Pueden poner Gabby Wall Street en YouTube y van a encontrar mi canal. Ahí pongo todo el material educativo, ahí tengo clases, tengo entrevistas que he hecho, tengo este tipo de colaboraciones, mucho contenido, ¿no? Muchos videos que pueden ver. Muy bien. Hay alguien que me imagino que te conoce, Rivera M1, que es maravilloso, Latino Wall Street, que es una comunidad. Dice que sí. Pues más allá de que tú aprendas ciertos términos y ciertas cosas, que se convierte como en una comunidad. De verdad que sí, nosotros promovemos lo que es ser familia. Muchas gracias por decir eso, porque siempre ha sido el espíritu de la comunidad. Queremos ser unidos, siempre nos hemos mantenido conectados, full todos los días, no solo en la cuarentena, siempre hemos estado todos los días conectados con todos. Y ahora último, activándonos también por Instagram, porque sí, o sea, ser parte de algo que no solo es aprender, sino tienen una visión y misión inmensa para transformar el mundo. Creo que eso es diferente. En esa línea, Sonia Molina dice que le quiere abrir una cuenta a su hijo de 10 años. Pues, Sonia, se puede. Así que habla con Gaby para que te explique cómo. Él es Miami Party Rental, alguna compañía que te pague por tener acciones. Creo que al inicio me dijiste que existen. Hay muchas. Pone en Google Dow 30 Stocks, las compañías del Dow 30, y te va a salir una lista de 30 empresas top de la bolsa, de las cuales vas a reconocer casi todas, porque todos les estamos dando siempre el dinero a esas compañías. Son las top y pagan dividendos. Vi en tu Instagram también que tenías, no sé si fue en tu Facebook o tu Instagram, que tenías una publicación que decía, que me imagino que mucha gente se lo pregunta, si se podía vivir solo de las inversiones de la bolsa. Sí, pero yo pienso que eso es la pregunta de muchos, ¿no? Pero tienes que tener fondos importantes para vivir de ingresos de esos fondos. O sea, hay que tener mucho dinero invertido, muchísimo. Bueno, no sé si muchísimo, depende también de tu estilo de vida. ¿Dónde vives? ¿Vives en una isla donde, no voy a decir Puerto Rico, por dar otro ejemplo, ¿no? Una isla que es súper barato vivir, ¿no? Un país súper económico, o vives en Manhattan. O sea, depende de cuáles son tus ingresos, cuánto dinero tienes en tu cuenta de trading, cuál es tu estrategia y si puedes cubrir eso y más. Para cerrar, quiero hacerle una analogía que hace sentido. Muchas veces tenemos nuestro dinero en una cuenta de banco, en nuestra cuenta de ahorro, ¿verdad? Que quizás ahí vamos poniendo todos los meses 50 pesitos, 25 pesitos, lo que uno pueda. Y por muchos años, yo creo que hasta el otro día, Gaby, eso era lo que yo había hecho. Yo tengo 2,000 pesitos ahí guardados en mi cuenta de ahorro, por decir algo, ¿verdad? Y no me había dado cuenta, pues que obviamente lo que me dejaba el banco anualmente de los intereses que ganaba ese dinero eran chavería, de verdad, nada. Sí. $2 o $3, o sea, de verdad, bien poquito. Entonces, ahí es que me di cuenta la importancia de conocer sobre la bolsa de valores, porque ese dinero, digo, siempre es chévere tener una cuentita de ahorro con 500, 1,000, 2,000 pesitos, pero ese dinero podía estar generando 1% mucho más alto en la bolsa en vez de estar ahí haciendo nada, literalmente, en tu cuenta de banco. O sea, ningún banco, me corrige si estoy equivocada, pero ningún banco te va a dar el porciento que te puede ofrecer la bolsa con la misma cantidad de dinero. Exacto. Y lo peor, Nicole, es que
No es solo que se quede haciendo nada, es que el valor de tu dinero en una cuenta de banco se evapora porque con la inflación y con el tiempo tus cuentas suben. Lo que tú pagas por tu teléfono, por tu carro, por tu casa, eso todo sube y tu dinero no es que se queda igual en el banco, es que pierde el valor. Porque si yo tengo $2,000 hoy, no voy a poder hacer lo mismo con los 2,000 en 10 años. Entonces es súper importante las personas que piensan que su dinero está seguro en una cuenta de banco, están perdiendo dinero y la cuenta de banco no es gratis, les está costando una fortuna por todo lo que se están perdiendo. Ay, hay tanto que aprender de la vida. Sí, Así que de estoy verdad que sí. agradecida de que nos hayamos conectado. Quizás deberíamos hacer otro. Sí, me encantó. Y a Sonia le digo que, en efecto, mira, casualmente hablando de los bancos, ¿cómo lo abro? Tengo cuentas en banco y no estoy, o sea, no está siendo efectivo. Pues yo creo que Sonia debe escribirle a Gaby Wall Street para que ella te dice cómo puedes comenzar. ¿Podrías hablar un poco de los riesgos de invertir en la bolsa? Ya se nos está acabando el tiempo, pero quizás sus propinas de mi hijo me llevan el dólar. Bueno, sí los mencioné. Mencionaba acerca de las compañías, por ejemplo, la empresa china, que les conté algo que nos pasó, ¿no? Que tenemos una empresa, una inversión en una empresa china, y esta empresa china se metió en problemas, eran rumores, de ahí la acción subió, se disparó, pero luego volvió a caer y luego la congelaron. O sea, hay muchos riesgos, como ese ejemplo que di, cuando uno no invierte en las empresas sólidas del Dow, del S&P 500, de esos índices y se va afuera a buscar potenciales, no hay nada de malo con eso y nosotros hacemos un poco de eso, pero si solo haces eso, entonces estás arriesgando prácticamente todo tu dinero y también hablamos del riesgo de inversiones como Bitcoin, de las estafas que pasan, hablamos de los riesgos de Forex, o sea, hay riesgos en cualquier inversión, pero Claro. cómo minimizas tu riesgo es mantente con las ganadoras. Muy bien. Así que si te interesa que veas un poco más de lo que en detalle hablamos sobre eso, ahora cuando acabe el live, lo buscas y al inicio estuvimos conversando sobre eso, Jeanette o Janet. Y para cerrar, deja ver qué hay que hacer para estar, qué hay que hacer, mira, buena pregunta, JDR, ¿qué hay que hacer para estar en Latino Wall Street? Para estar en Latino Wall Street simplemente tienes que tener una membresía, puede ser una membresía básica que es súper accesible, ¿ok? O si quieres más personalizado, puedes simplemente entrar a la comunidad a través de una sesión personalizada, ponerte en contacto conmigo, con uno de los, alguien del equipo. Puedes también hacer el programa VIP, que es el programa más popular, donde recibes desde lo más básico a lo más avanzado, todo en uno. Hay diferentes opciones, tú tienes que ver, ok, mi conocimiento es cero, voy a empezar por lo básico o ya sé por lo menos lo básico, me voy a meter a un curso más intermedio o avanzado. Muy bien, súper, muchísimas gracias. Así que ya voy a ir cerrando porque nos quedan 2 minutos y tú sabes que si no lo cierro a tiempo, no lo puedo Te guardar por las pierdes, próximas sí. 24 horas y ya me ha pasado ese papelón. Así que gracias, Gaby. Sigan a Gaby Wall Street. Ya ven que es joven. Ella ha podido, se ha empapado de esta información vital que a veces nos da pereza. Nos da pereza, porque lo que no Yo lo hago conocemos nos da fácil. pereza. Yo lo hago fácil y divertido, no se preocupen. Gracias, Nicole. Me encantó conversar contigo. Muchas gracias también por haber compartido por tus experiencias y estamos en contacto. Siempre, un abrazo grande, linda noche y Beso. protégete, cuídate. Sí, tú también. Chao. Cuídense, gente, los quiero.